En este video vamos a ver los bimetales o termostatos de descongelamiento, como suelen llamarse habitualmente. Estaban presentes en las primeras heladeras No Frost que salieron. Acá vamos a ver una Whirlpool eslabón de lujo. Vemos cómo retiramos la tapa del fondo. Ahora vamos a ver que con cuatro trabitas sacamos la vista de plástico que tiene, y llegamos a la tapa donde está contenido los conductos que van al refrigerador. Y el forzador. Sacamos los cuatro tornillitos como vemos y volteamos la tapa y encontramos con el evaporador y todos los componentes del proceso de descongelamiento. Vemos en el evaporador que hay presencia de hielo. Esto significa que está bloqueado y no permite el paso del aire frío hacia el refrigerador y esa es la falla habitual. Retiramos la tapa, el forzador, desconectamos la ficha y vamos al bimetal, que tiene que ser nuestro principal sospechoso de la falla, ya que procede con el 80% de fase. Bueno, acá tenemos el termostato de descongelamiento bimetal, como muchos nombres tiene. Lo vamos a poner en un freezer para controlarlo a ver si a menos 12 grados corta. Así en un freezer siempre vamos a tener menos de 12 grados bajo cero. Así que lo vamos a dejar un tiempo prudencial y una hora, qué sé yo, mientras hacemos otra cosa. Y después lo testeamos para ver si tiene continuidad. Lo dejamos en el freezer y esperamos un tiempo. Bueno, sacamos el multímetro del freezer, perdón, el bimetal del freezer, y ahora con el multímetro vamos a proceder a medir continuidad. Esto no tiene que dar continuidad. Medimos las dos puntas con el tester y vemos que no tiene nada, flota el multímetro, pero no nos marca nada, nos marca 11 megaohmios, nada, tendría que marcar en buenas condiciones, marcar esto, 0000, y no está marcando, flota en 30 megas, 11 megas, que, bueno, no es nada, es lo que se suele medir en un contacto. Cuando está carbonizado, cuando no hace buen contacto, vamos a medir un valor que no es el correcto. Vuelvo a repetir, lo que tenemos que medir es este valor. Ahí tenemos que medir. Cero. Cero resistencia quiere decir eso. No hay oposición al paso de la corriente. Cero resistencia. Y acá la resistencia no es infinita, pero es muy elevada. Entonces no hay paso de corriente. Por lo tanto, la heladera no va a proceder al descongelamiento y el que hay que cambiar, sin ninguna duda, es el bimetal y es en la mayoría de los casos lo que falla en estas heladeras no frost, ya sea en este caso es una Whirlpool o eslabón de lujo, hay heladeras Patrick que tienen este sistema, hay varios tipos de heladeras que vienen con bimetal. Entonces, la falla más probable cuando hay un bloqueo es este componente. Bueno, espero que le haya sido de utilidad este video. Muchas gracias por su atención.